Radio Récord. Radio Récord 106.5. Marcando la diferencia en radio. Nueve de la mañana con ya 32 minutos, 9:32, amigos de la sintonía. Avanza el tiempo, nosotros también avanzamos en el informativo tras la noticia a través de la 106.5. La mañana de hoy lunes 9 de enero del año 2023. Como siempre, agradeciendo a cada uno de ustedes su amable audiencia, su deferencia y su preferencia, sobre todo por acompañarnos esta jornada de información. Tenemos invitados durante todo este proceso electoral que vive el país y por supuesto que también vive la provincia de Santa Elena. Oiga, ayer, señor director, usted hablaba de los debates, del debate, oiga, que por ahí había uno que cuando llega a preguntarle cerraban el micrófono, oiga. La gente ayer hizo memes pues con ese debate. La gente hizo memes ayer con ese debate. La gente se rió, creo que se alegró. A pesar de tantas cosas malas que hay ayer, creo que nos reímos un momento, pero también nos informamos de las propuestas, de los compromisos que los candidatos a la prefectura de Santa Elena mencionaron ayer en el debate proporcionado por el Consejo Nacional Electoral, fuera de todo lo que haya pasado, ¿no? De todo lo que yo escribí en mis estados, y lo voy a revelar acá. Dígalo. Del WhatsApp. Cuando estaba viendo el debate, como que estaba viendo el partido de fútbol, así uno escribe, ¿no? Ataca primer tiempo, un balonazo en el travesaño y no entró. Entonces, más o menos así también yo lo hice acá en mis estados. Entonces, no falla el penal. En el primer corte del bloque dije, lamentable, el desconocimiento de la realidad provincial de los candidatos a la prefectura de Santa Elena en el debate. Aquí está mi estado, si lo desean revisar. Tengo 680 personas que me han visto. Mi primer comentario, no le gustó a algunos. Pero el segundo que voy a leer. En el segundo corte que hubo Todos los debates, cortos te publicó uno. Hasta el momento el debate de la prefectura de Santa Elena perjudica y deja mal parado a los candidatos Otto Vera y José Daniel Villado. Así lo publiqué, ahí también he estado. Ese tiene 525 personas que lo han visto. Y el final, ya cuando justamente terminaba el debate. Terminó el debate, debate que no sumó a nadie. Más bien restó a todos los candidatos. Así publiqué en mis redes sociales. Y luego hice una pregunta y hice un arte. ¿Quién de los 6 candidatos cree usted que ganó el debate para la prefectura 2023? Y ahí ustedes pueden revisar en la página de Récord las contestaciones. Que tengo, creo que más de 100, 200 comentarios, creo que tengo. Dele más abajo, revíseme los comentarios, por favor. Más abajito. Uh-huh. No me está actualizando, pues, señor. Sí, ahí está. Míreme cuántos comentarios tengo. 142 comentarios. Entonces, así yo más o menos observé el debate. Una de las personas invitadas al debate, candidato, es mi querido amigo José Álava. Un personaje que lo conozco desde muchos años, luchador incansable por las justicias sociales aquí en la provincia de Santa Elena. Estudió en la Universidad Estatal Península de Santa Elena. ¿Docente también fuiste? Docente de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Colegio UCSA. Del Colegio UCSE. Santa Teresita. Y Santa Teresita. Funcionar en la universidad por 10 años. Ya, tranquilo, ya se va a presentar usted, tranquilo, mi estimado José. Entonces, tengo en estos momentos ya aquí en nuestro medio de comunicación a José Álava, que corre por la prefectura como candidato a la prefectura 2023. Una prefectura peleada. Una prefectura que dicen tienen favoritos. Pero ayer en el debate se cayeron los favoritos, para mi parecer. Me llamaron, pues, molestísimo con lo que había escrito. Pero para mí se cayeron en el debate los favoritos. Vi bastante sobrio las contestaciones de José Álava en ese debate. El debate en sí, técnicamente no me gustó. Porque estamos viendo un cambio. Y el debate ahorita lo hicieron en redes. Y el nivel de intelectual en redes no es muy alto, y así fue tratado el debate, no para el pueblo.
Entonces, de allí que candidatos favoritos se cayeron de ese pedestal. Con este comentario vamos a ingresar y primero saludar al candidato por el movimiento Creo, lista 21. En Alianza. En Alianza, el movimiento de gobierno. Pues tengo que andar tranquilo con las preguntas porque después me va a estar escuchando Lazo y me vaya a clausurar la raza porque estoy tratando mal a su candidato de la prefectura de Santa Elena. Bienvenido, José. ¿Cómo estás? Buenos días. Estimado Alonso, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias por la oportunidad. Gracias a lo que conforman el staff de 106.5 Record. Muchas gracias. A usted, a la provincia de Santa Elena, a mis hermanos de los diferentes cantones, Salinas, Libertad, Santa Elena, sus parroquias, sus comunas, a las amas de casa, a los hermanos comerciantes, a los compañeros de la transportación, que cuando a veces tenemos la oportunidad de ir en bus o coger un taxi, escuchan Radio Record, a saludar a cada uno de ellos, a todos quienes viven en nuestra provincia de Santa Elena. Y gracias una vez más por la oportunidad que usted me ha brindado, mi estimado Alonso, de estar en este medio de comunicación y hablar temas importantes a nivel de la provincia. Usted sabe que quien es José Alaba, y usted lo dijo, un hijo de Santa Elena, un hijo que desde pequeño conoce la realidad y quizás así como usted en su momento tuvo la oportunidad de niño disfrutar de las cosas maravillosas de su cantón, la libertad, desde niño quizás o joven trabajar y quizás ayudar a su familia, así como en su momento yo lo hice. Y yo eso no me avergüenzo de aquello, porque hoy es niño, a mi edad de 10, 11 años, yo ayudaba en la casa de mi mamá. Y yo estudié en el colegio Seire, octavo año, en su tiempo el Ife Barrios, cuando era rector. Acuérdese, mi estimado Alonso, que para entrar al colegio Seire era peleado. Así es. Sí, oiga, en unos colegios importantes que cuando tuve la oportunidad de entrar al Seire, mi mamá lloró. Porque acuérdate que inscribían 1,000 personas y sorteaban y solo entraban 300. Y de ahí había una exposición en el Ife Barrios, que en paz descanse, ¿sabe qué? Bueno, 10 cupos más. Y mi mamá ya con su numerito, que era el 295, decía, bueno, salió uno, salió otro, y cuando al final sale el 295, José Ángel Alaba Jiménez. Y mi mamá lloró de emoción. Llega mi mamá, me abrazó, me dice, estás en el Seire, estás en el Seire. Y digo, en serio, mami? Sí. Mira tú, eso es lo que siempre... ¿Y por qué viniste a estudiar a Libertad siendo de Santa Elena? Mira tú. Teniendo buenos colegios allá. ¿Qué pasó? Sí, es que mi mamá... ¿Qué dice la historia? Justamente porque en esa época, mi estimado Alonso, colegio emblemático, colegio Doctor Luis, colegio Nacional Técnico Doctor Luis Seire Avilés. Los que estudiaban eran pesados nomás ahí. ¿Sí? Pues, ¿sí? Alonso. Intelectualmente ¿tú? Hablando. Imagínate. Y ahí hablamos de libertad. De ahí eran, ¿quién era que se peleaban? Guillermo Ordóñez, técnico Santa Elena. Aquellas épocas, mi estimado Alonso. Sí. Ya tengo 42 años y retrocedamos años. Y era peleado. Estudiar en el Seire y decía, wow, en el Seire. ¿Quiénes tenían la oportunidad? Entonces mi mamá siempre, como ella tenía a sus amigas, escuchaba y dice, no, el Seire, uno de los mejores. Saliste del Seire, te graduaste en el Seire. Mira, sí, y ¿de sí, dónde me gradué en el Seire. ¿Fuiste a Guayaquil a estudiar? Sí, porque no había UCS. Sí, porque no había UCS en esa época. ¿Qué fuiste a estudiar allá, güey? Fui a estudiar comunicación social. Comunicación pero no social. Pude estudiar. Los comunicadores son únicos, pues. No todos tienen ese privilegio de sacar ese cartón. Deja contarte esta parte. Ahí estudiaba yo una tarde en el Seire, acuérdate. Y yo una mañana aprovechaba en ayudar a mi mamá. ¿Con quién estamos, don Alan Suárez? Con el señor José Álava, sí. candidato a la prefectura. Yo una mañana iba por ahí a ganarme el Sucre. Vendiendo, por ejemplo, y no me avergüenzo, mi estimado Alonso, yo iba a las unidades como Virgilio Duret, Otto Racemena, a vender chocobanana en los recesos para yo ganarme un sucre y poder concentrar. ¿A cuánto vendías la chocobanana? En esa época justamente vendía yo a... Recuerdo, creo que era... Era en Sucre. En Sucre. Chocobanana. Sí. Claro, Sucre. Acuérdate, hermano, que lo que sí tengo que presentar, cuando yo iba a comprar 5 sucres, me daban como 3 huevos en esa época. O sea, imagínate, iban épocas, años, ¿verdad? Y ahí eso yo valoraba muchísimo. Con eso yo le ayudaba a mi casa y ya con eso tenía para poder ir a estudiar. Y así fue. ¿Y fuiste a Guayaquil? Y me fui a Guayaquil. ¿A qué universidad? A la FACSO. Sí, a la estatal. Pero... ¿Tú sabes que con Paquita Salcedo, joven, no. ¿Ah? Con Paquita Salcedo en ese entonces, no. En ese entonces, sí. ¿Te acuerdas? Estaba Paquita, claro. Por eso te digo, yo también anduve por ahí. Pero yo era joven en esa época y yo quería ayudar a mi casa. Y me sale un trabajo. Fui a estudiar y yo no podía porque trabajar en Guayaquil, en un centro comercial, los horarios se me hacían imposibilitados. Estuve un año así
y era bien complicado. Ahí no se consideraba el estudiante todavía en esa época. O trabajaba o trabajaba. Así es. Ahora que se puede trabajar. Claro, era difícil. Las empresas te apoyan ahora. Y yo sinceramente a veces llegaba tarde a las clases, no podía. Me gustaba porque yo siempre decía a mamá que me gustaba la comunicación, estudiar, pero no podía. Me dediqué a trabajar, dejé la universidad. Luego estaba trabajando en un centro comercial. En ese entonces comenzó el proceso de la transición de la dolarización, porque eran sucres todavía. Y ya luego, casi de 3 meses, yo ya no recibía en sucres, recibía en dólares. Imagínate un sueldo. ¿Cuántos años tienes? 41 años. Bueno, va a cumplir. Sí, ahí está. Claro, ahí está la fecha. Claro, pero hermano. Ahí está la fecha, sí. Y yo recibía justamente, ya en esa época, en el mes de diciembre, la empresa me dice, bueno, esto es su sueldo y sus comisiones, porque yo era vendedor ahí. $1,000. Hermano, yo era así con esos billetes, dólares, en los billetes verdes. ¡Wow! Era... Hoy sigue viendo los mismos billetes. No, pues ya, ahorita ya. Eso ¿será ya por, normal. ¿Será por eso que quiere ser perfecto para ver más billetes en las manos color verde? No, nada. No pregunto nomás. No, solo una. Conociendo a José Álava, estamos en ingreso de esta entrevista y hemos conocido cómo inició José. Claro, sí. Todos venimos. Ahora ya vamos a la candela, vamos a las preguntas, vamos. Y bueno, ¿cuánto es el presupuesto que maneja la prefectura de Santa Elena, mi estimado? 46 señor. Millones de dólares. ¿Qué quieres hacer con 46 y millones de dólares? 7 millones 100 mil dólares se van en gastos de sueldos del Consejo Provincial con 650 personas que trabajan en la prefectura de un cantón. ¿Eso de... tienes anotado como pollito o lo sabes? No, pregunto. La provincia pero tiene 3 cantones, 650 personas, ¿listo? 7 millones 100 mil dólares el pagar sueldos al año. Cuando otras provincias, no nos vayamos tan lejos, la provincia de Guayas con 25 cantones tiene 800 personas trabajando en el Consejo Provincial. Ayer me le reí cuando a José Álava me le reí, cuando estaba en el debate, estaba en un banquito de mi sala, escuchando ahí el debate, con mi sobrino, tomándome una Coca-Cola, e hicimos unos hot dogs y nos pusimos a ver el debate. Y me le reía, ¿por qué le digo que me le reía a Álava? Cuando le preguntaron... ¿Qué va a hacer con la seguridad cuando pertenece, pues, al equipo de gobierno? Y aquí el pueblo dice que no ha hecho nada, pues, el gobernador. Y él pertenece a ese equipo. Y dijo que con la seguridad, la península era más segura y todo. Por eso que me le reí a José Álava cuando entrevistó. Ahora que está acá, en el micrófono de Radio Record. ¿Cómo vas a hacer para la seguridad si has estado con gobierno y sin gobierno? No se ha hecho nada por parte de aquí, de creo, acá en la provincia de Santa Elena. 108 familias llorando a sus muertos. Más de 500 empresarios todavía no se pueden sustentar la economía luego de que los malditos delincuentes le robaron y sus emprendimientos quedaron en cero. ¿Cómo transformar eso, José Álava? La pregunta que te hicieron ayer en el debate, ahora acá en Radio Rico. Mire usted, gracias por la oportunidad. Como usted mismo lo sabe, nosotros no manejábamos recursos, correcto, ¿verdad? Sí. Lo que manejan recursos son las autoridades. Mucha atención a la respuesta de el señor alcalde, prefecto, ¿verdad? Parece, es lo que tiene los recursos necesarios, ¿verdad? Y por ahí, ¿qué es lo que te dicen? Eso de ahí, tema de seguridad de gobierno, no es mi competencia, lo que te dicen, ¿verdad? No es mi competencia. Te dicen la ciudadanía, te piden esto. Ah, no es mi competencia. Señor, eso responde. Eso es lo que dice. Sí, las autoridades dice acá. Ah, claro. Correcto. Pero, Alonso, si tú eres una autoridad, ¿verdad? Tú tienes que tener la capacidad. Y la capacidad de gestión y capacidad política también. Y peor, representante de la provincia. Y de buscar la manera de dar solución. Señores, dentro de mi primer eje primordial y principal como prefecto, que nosotros recordamos la información, y yo lo sé, que la ciudadanía pide seguridad del 45%, ¿verdad? La ciudadanía pide seguridad. Yo no voy a decir que no es mi competencia. Sería incompetente en responder aquello. Vamos a trabajar en temas de seguridad. Parte prioridad principal será destinado el 10% de recursos de presupuesto para tema de seguridad. ¿Verdad? El 10%. Acuérdate que el gobierno también, y hay una exposición donde le dijo a los gobiernos autónomos y centralizados. ¿Sí te permite el a través de convenios que vamos a firmar con el gobierno, tanto con empresas públicas? Obviamente, esto no va a dar solución a un cantón. Tienes que dar solución a una provincia de Santa Elena. Mira tú, invertir recursos. Oiga, se invirtieron en 42 mil tablets en esta provincia, como usted ve, 8.400.000. Poniéndola a $200 cada tablet, y ya tiene 6 meses. Ahí está. ¿De quién está este logo?
Oiga. Un gatito está ahí. A ver, un lindo beso. Ya. Oiga, okay. 42 mil tablets, miren, 6 meses. Visto un lindo gatito. Un gatito, iba a decir. Señores, discúlpenme. Y eso que me dio un joven de Juan Montalvo, que lo voy a omitir el nombre, me dijo, ¿qué hago con esto ahora? Digo, tranquilo, yo no te voy a dar una tablet. Vea usted, aquí hay que tener la capacidad de buscar los mecanismos necesarios. Si pudieron tener, pues, una morgue. Entonces, ¿qué pasó? Vea usted, va a ser destinado ese presupuesto para tema de seguridad. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí en esta provincia? ¿Me estás diciendo que la gobernación no tiene tanto poder de gestión? No tiene el presupuesto, no tiene el dinero, mi estimado Alonso. Ya. Una cosa la gestión, una cosa el requerimiento que ha hecho el señor gobernador. ¿Tú le harías caso, siendo prefecto, le harías caso a la gobernación si te llama? Porque eso también ha sido tema público, que ha querido organizar la gobernación ciertas reuniones y no van la gente, no van las autoridades. Es verdad. Por favor. ¿Estás dispuesto a la unidad? Estoy a trabajar en todo en ámbito. ¿Estás dispuesto con a botar la bandera alcaldes, de Creo y ponerte la bandera de la provincia? Con todos los alcaldes, con el señor gobernador, ¿verdad? Que esté ahí, trabajar y decir, bueno, aquí estoy yo. No es una lírica que ya, me estás diciendo, oiga, que no. Mañana serás Creo y todavía más creído, porque de Creo más creído todavía acá, no, en la provincia de Santa Elena. No, disculpe. ¿Sabe qué? Lo que te estoy preguntando. No, ¿sabe qué? Y lo que voy a hacer más aún. Usted sabe que el Consejo Provincial está integrado por 3 alcaldes, ¿verdad? Está integrado por presidente de los GAT parroquiales. Uh-huh. Y usted sabe que el prefecto lo dijo que al señor, que nunca iba a la sesión del Consejo Provincial, de las 60 que tenía. 61 dijo. 61. 60 que tenía. Y usted, ¿alguna vez, mi estimado Alonso, lo supo si habrá ido o no? Sí, porque no lo sabíamos los ciudadanos. No, la mayoría no lo sabía. Yo como periodista sí supe que el señor... Nunca iba. Es por la unidad, es por el ser, por eso te le digo. ¿Estás dispuesto a sacarte la bandera de Creo y ponerte la bandera de la provincia? ¿Y qué es lo que voy a hacer yo? Vea, aquí viene la parte importante. La sesión del Consejo Provincial no la haré, pues, en 4 paredes, cuando hay que tomar las decisiones necesarias. Iré a una parroquia. Itinerante. Fuera, itinerante. Colón, Chemagrar Alto, Julio Moreno, Chandú, Yanconcito, Atahualpa, Salinas, Santa Rosa, Moy, Velasco Ibarra, que es una población muy grande donde hay muchas personas, ¿verdad? En diferentes barrios donde realmente Ancón, Atahualpa. Oiga, allá va a estar este prefecto. Allá convocará la sesión de consejo para decir, a ver, señores, vamos a tratar este tema. Ahí, pues, la ciudadanía también van a ser observadores para ver si está su alcalde. Porque estoy seguro, en su momento la ciudadanía se va a acercar y va a decir, mi querido prefecto, aquí vino el alcalde a darnos esta obra esta vez. Miren, naranjas, no se preocupe que aquí vamos a hacer la sesión de consejo. Yo le voy a decir, vea, señor alcalde, la ciudadanía está pidiendo aquello. Si usted no puede, vamos a trabajar juntos para impulsar esta obra. La ciudadanía va a saber, vea, se está invirtiendo tantos millones en esta obra para que la ciudadanía sepa. Y que también eso es la mejor transparencia que uno le puede mostrar. Ahí, pues, la ciudadanía va a conocer si su alcalde, por elección popular, quiere a su cantón, quiere a su comunidad, quiere servir, porque yo estoy dispuesto a hacerlo. Yo estoy dispuesto a luchar, porque ese es mi objetivo. Porque si yo estoy en este momento como candidato, en el momento de ser prefecto, yo tengo que trabajar 100% y demostrar la capacidad y buscar los mecanismos necesarios para cumplir con lo que yo he dicho. Y más aún que somos parte de este gobierno. Es decir, vea, esto estamos pidiendo y por eso lo vamos a hacer. Eso es lo justamente la ciudadanía va a juzgar, el accionar y el trabajo de quién al frente del Consejo Provincial va a estar. Es un trabajo importante que lo vamos a hacer. Y ahí, obviamente, es la transparencia que uno puede mostrar. Ahí vamos a decir, vea, vamos a hacer este tema de seguridad. Mi objetivo es la construcción de un centro de monitoreo de seguridad provincial que necesita una sala situacional en la provincia de Santa Elena. ¿Sabe qué, mi estimado Alonso? Y le invito, la provincia del Guayas, Cantón Daule, municipio, que tiene un centro de monitoreo. Oiga, es bellísimo ese centro de monitoreo. ¿Por qué pudo tener un cantón, una municipalidad? Porque no podemos tener aquí una provincia donde estará personal capacitado en temas de seguridad, donde estará la Policía Nacional, donde estará, ¿verdad?, un funcionario, está el control respectivo, donde estarán las pantallas con las cámaras que vamos a instalar, porque en los puntos críticos o puntos negros que le llamamos nosotros, donde van a estar en diferentes barrios emergentes, fuera de los mercados, fuera de los centros comerciales, fuera de las unidades educativas, en las comunas, en esos sectores, al ingreso de Olmedo, Sucre, al ingreso y salida de la entrada a Ruta del Sol, al ingreso y salida de Tugadabas, de Engunga, de por allá, por los puertos, Anconcito, Santa Rosa, ¿verdad?, Palmar, Chanduy, por todos esos sectores donde están esos puertos, ¿verdad?, para
tener cerrado y por cualquier situación cuando lleguen gente. Y ese personal van a estar, pues, personal capacitado que van a estar monitoreando, donde justamente los presidentes de los barrios tendrán que trabajar conmigo, van a asistir a reuniones ahí en las salas situacionales, va a estar su prefecto, tiene que estar su alcalde, mantendremos reuniones para, en ese momento, los presidentes de barrios, porque son parte de aquello también. Este trabajo es de todos, no solo del prefecto. Empecé esta pregunta diciendo que me había reído con la contestación de Álava y la pregunta que le habían hecho al tema de seguridad en el debate. Hoy me está llamando la atención lo que está diciendo José Álava, porque veo que está predispuesto a que su nombre no solo sea el único que sobresalga en el tema de seguridad. Está hablando de la unidad y es lo que nos ha faltado hasta este momento. Porque el alcalde de Santa Elena, con sus cuantas cámaras y solito él quiere hacer la película. El prefecto también ahí presentó ni sé cuántas cámaras y también con que hace su película. Así el prefecto. ¿Cómo? Así. Parece que... Poniendo sus cámaras. El alcalde de La Libertad, Víctor, también puso sus cámaras. ¿Y él cómo hacía? No tiene. Entonces, se peinaba. Y bueno, el alcalde Salinas no puso cámaras. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no ha habido tantas cámaras y no hay seguridad en la provincia de Santa Elena? Por lo que está manifestando José Álava. Es esa sala donde se vea monitoreo, pues. Y donde estén hermanados todos, pues. La unidad de cada uno de nuestros representantes que como peninsulares le dimos la confianza en las urnas para que ellos hagan de lo mejor esta provincia de Santa Elena. Pero estamos sometidos en el AMPA, estamos sometidos en la delincuencia, en la narcodelincuencia. La droga campea aquí en la provincia de Santa Elena. Nos roban todos los días. Si usted sale en la esquina, te roban. Si vas a la otra, te roban de nuevo. Y si vas a la otra, ya te pega el ladrón porque no te encuentra nada. Así estamos en la provincia. Pero mire lo que ha dicho José. Me llamó la atención. Él ha manifestado que está dispuesto a quitarse la bandera política y que tampoco su nombre suene. Yo el prefecto, yo el alcalde, sino todos. Y que se, como dice, Daule, usted me dijo Durán, Daule, ¿no? Sí, le invito. Ojalá Daule, que tengamos la oportunidad y usted vea y usted diga, oiga. Tiene una sala situacional donde ve, señor. Eso no falta, pues, acá, en la provincia de Santa Elena. Que todas las camas, oiga, creo que cuando vino el primer problema de seguridad que la gente se levantó, creo que colocaron entre todos los alcaldes, colocaron y el prefecto, colocaron más de 4.000 cámaras en la península de Santa Elena. Pero que te sirven, están un chip, que cuando si te roban hay que subir una escalera, sacar el chip, llevarle a ver si tiene el mismo código en la computadora, si tiene Windows 10, si no tiene Windows 10, bajar en multimedia, pero al final no es compatible. Y hasta eso el choro te ha robado otra vez. Entonces, ese es tu punto de vista, esa es tu la unidad. La seguridad se la puede combatir desde el pequeño, el mediano, comerciante, que apoye tanto la sociedad privada, la comunidad y las entidades públicas para que coordinar, engranar y hacer un gran proyecto de seguridad en defensa de la provincia de Santa Elena. Esa es la mejor manera para poder trabajar. Oiga, ¿y aquí sabes qué? Aquí van a trabajar los departamentos de planificación de los municipios. ¿Cómo? Porque ellos tienen que levantar la información. ¿Ya? Oiga, no solo la prefectura tendrá que hacer ese trabajo. Ahí le vamos a poner a trabajar a los departamentos de los municipios, los tres cantones. ¿Qué hace el departamento de planificación o levantamiento de información? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que en ese momento vaya para los barrios. Los presidentes, ahí sí, muchos me saco el sombrero que trabajan, otros que simplemente tienen el membrete presidente barrial. Señores, conmigo este prefecto va a trabajar con todos los presidentes de los barrios, no solo del Cantón La Libertad, sino de Salinas, Santa Elena. Y de ahí vamos a decir, a ver, señores, y pedir al alcalde, haga trabajar a su departamento, porque tienen que levantar información. Oiga, los presidentes también conocen, saben diferentes situaciones. Les pongo un presidente, vamos a poner un barrio X, barrio Eugenio Espejo. El presidente sabe, a ver, en este barrio hay tantas familias. ¿Usted cree que hay una base de datos de información de saber cuántas familias hay en un barrio? ¿Sabe que en este barrio viven personas? Entonces, teniendo una información y también con instituciones del gobierno, se levanta por una base de datos. En el barrio Eugenio Espejo exactamente tenemos 1.000 personas, que equivale a, póngale, 100 familias allá. Y tiene pues toda la información allá, en ese barrio tal. Oiga, pero de la noche a la mañana en ese barrio vino a vivir una persona que no sabemos de dónde. Ya, tiene que levantar la información.
algo sucedió en el barrio de Gran Espejo. Ya tenemos mapeado. Ya decimos, oiga, ¿qué pasó? No, un esto. Y comienza pues ya, ahí sí las averiguaciones. Tenemos que trabajar en conjunto. Una información veraz. Ahí van a tener la oportunidad los presidentes de poder decir, esto hay que hacerlo. Este prefecto no va a estar solo, mi estimado Alonso, usted que me conoce como una persona de que trabaja en zona, en territorio. No va a estar pues sentadito y esperando que los directores, los funcionarios le digan, muy bien, estamos bien, ya se hizo. No, señores, oiga, yo tengo que estar ahí, allá de territorio. Ni que vaya, por ejemplo, mis hermanos comuneros, estar 3, 4 horas, 5 horas, o dice, ¿sabes qué? Regresa al día siguiente. Y no, que ahorita no. Señores, yo tengo que estar allá, trabajar. Y si un funcionario mío no tuvo la capacidad de hacer un buen trabajo, decirle, señor, gracias, hasta aquí nomás. Y buscar otro elemento humano. Yo no puedo quedar mal, mi estimado Alonso. Como usted mismo en su momento lo dice, lo critica. ¡Malo funcionario! ¿Qué hace el alcalde? ¿Qué hace? Señor, discúlpeme. Cuando yo ya sé, inmediatamente tengo que hacer el seguimiento. Y decir, a ver, te vas, gracias, discúlpame. Pero yo no puedo quedar mal en la prefectura. Yo tengo que dar siempre la cara porque, oiga, para eso están ganando un sueldo. Por eso ganan $2,200 un director. Para eso gana $1,800 un jefe. Entonces, señores, discúlpeme. Aquí hay que trabajar. Y aquí hay que sudar la camiseta. Como yo le dije a mi familia, a mi esposa, a mis hijas, yo creo que en este tiempo le di a ellos todo el cariño, todo el amor y la protección. Ahora tengo que darle el cariño, el amor, la protección a mi provincia, que dedicaré el 100%. Y usted no me verá pues que promocionar mi nombre y mi apellido. La mejor promoción es las acciones que tú haces en territorio. La mejor promoción es el trabajo que tú lo haces. Y ser escuchados, no ser oídos sordos ni ciegos. Hay que estar aquí, hay que estar pendiente de todo. Si yo rumbo, por eso la provincia tiene la oportunidad, 15 años que podemos cambiar la historia por primera vez en la provincia de Santa Elena, de tener un prefecto de la misma línea y decir, esto lo vamos a hacer. Porque ahí es inmediata la situación. Yo he hablado con algunos ministros y le he dicho, vea, en el momento que yo sea prefecto, al día siguiente yo debo estar ahí planificando y decir, a ver, voy a hacer esto, tenemos esto, necesito esto, vamos a ejecutar aquello. Mire, hoy por hoy muchos ministros están viniendo y es el compromiso del gobierno. El gobierno ha dado recursos, y usted lo sabe, mi estimado Alonso, inversiones en vía. El gobierno ha dado recursos a los municipios. Eso le preguntaba ayer en el debate, mi estimado, disculpe que le interrumpe. Sí. Era que si en caso no gana uno de la línea de gobierno, el prefecto ganador que no es de la línea de gobierno no tiene contacto con los ministros, ¿o sí? Pero usted, ahí funciona mucho la capacidad política de poder y la coyuntura. El diálogo. Pero usted, mire, el gobierno nunca que anda, porque quizás no ha sido de línea, igual ha dado, pero realmente las autoridades han decepcionado. Usted sabe, pues en Santa Elena, qué es lo que ha pasado cuando el gobierno ha dado recursos. Y mire cómo que ha dado diversas situaciones y problemas que hay. Por eso el presupuesto, el recurso que te da el gobierno, hay que invertirlo bien. Por eso es la confianza, ¿verdad?, que van a tener en esta persona. Porque yo no puedo hacer quedar mal. Primero al gobierno, a quien yo me represento, y peor a la provincia. O sea, para la confianza, para tener, decir, esto lo vamos a hacer. Conversando con José Álava, candidato a prefecto para la provincia de Santa Elena. Radio Récord, 106.5, señal de multitudes. Seguimos en la entrevista al candidato por el movimiento Alianza Lista 23. ¿Cómo? Alianza, ¿no? Alianza 21, 65-69-21. 65-69-21, ¿no? Está nervioso. Ya, ahora sí. 21. Cuidado, me van a sancionar el Consejo Nacional Electoral. Ya, bueno. Y me vas a hacer presupuesto por estar a otro. No, creo. Estoy dando duro, que Lazo, que todo, que está molesto. Don José Álava. Porque ha dejado un presupuesto para Santa Elena. Y ese presupuesto ha servido para comprar carros a chicas de ese deco. ¿Y qué pasó con el presupuesto, don José Álava? ¿Qué es lo que le ha contado, si tiene contacto directo con el señor Lazo, presidente? Mire usted, $3,200,000 que le dieron a Santa Elena. Ya. Un carro Captiva, compadre. Chevrolet Captiva de color lila. 2023, dice. ¿Alonso, usted iba al parque más caro de Santa Elena? No. Le invito a que vaya. Dice que está lleno de gusarapos, dice, no sé. Por eso no he ido.
los baños, las llaves, o sea. Por ahí todavía están los alambres, los cables, las cosas, o sea, bueno. Así no hay que dar una obra. Si tú, mi estimado Alonso, o por ejemplo, cuando tú... Yo sé que cuando tú haces tu casa, ¿verdad? Lo vas construyendo, lo termina y dices, ahora sí voy a inaugurar, invitar a mis amigos, a celebrar porque tengo mi casita hermosa, perfecto. ¡Ay, qué chévere, baile! ¡Préstame el baño! Ñañita, ¿sabes qué? Me faltó poner el lavabo. O no tengo la taza, no. Ah, no, ándate al patio. Qué vergüenza sería. Che, que yo la puedo dejar la sabanita ahí. Imagínense. No, pues, usted invita a quien dice inaugurar una casa es cuando están con todos, están con su familia, que vea todo y que la gente me diga, uy, qué bonito esto, uy, qué hermoso, y felicitar. Pero no, por la desesperación, porque querían irse rápido, por la... Oiga, donde yo vivo, haga un recorrido, una caminata, por ahí están los adoquines, las tierras, ahí están todas las calles tiradas. Qué terrible. Pero bueno, son situaciones que la ciudadanía tendrá que juzgar. Son situaciones que... ¿Qué otra propuesta tiene José Álava para captar los votos de los peninsulares para designarte como prefecto? ¿Qué otra propuesta? Ya hablamos de seguridad, que me parece muy buena propuesta. De fomento productivo. Muy buena propuesta lo que es la seguridad. Sí, y es que usted sabe que si yo quiero avanzar en los otros ejes, este me aparece el primer eje. Yo quiero seguridad de la provincia. Y si hablamos de este eje también, yo he visitado el sector H de La Libertad. No sé si, mi estimado Alonso, usted ha tenido la oportunidad de entrar ahí. Yo he saludado con Luisa, con Carla, con Luis, con Juan, en el sector H. Yo he ido. Oye, y he conversado. Los nombres. Yo no le conozco por nombre. Y vaya, pregúntale, ¿quién es Juan aquí? Y te van a decir, dígame. Oye, yo he ido, Alonso, como Dios lo sabe. Yo conozco a Chupito. A la gente que tiene apodo, porque allá se conoce como apodo, sí. No del nombre. Ah, del nombre. Yo viví ahí. Usted no me diga que venga a decir que yo sí he entrado, que me está diciendo aniñado. Yo todos los días voy a comprar al mercado allí. Alonso, le pongo un reto. De ahí nací, del barrio Libertad nací hoy, contaminada lamentablemente por este cáncer. Pregunte si alguien de los candidatos perfectos ha ido. He llorado por amigos que lo han matado a punta de balazos sicarios, porque he tenido amigos y no, a los amigos no se los niega nunca. Claro. Y he tenido amigos ahí que lamentablemente por el vicio, por este cáncer que está ahí en el mercado de Cantón La Libertad, han caído en el 2022, acribillados a bala. Algunos amigos. Me ha tocado ir a hacer mi reporte como periodista y quedarme quebrándoseme la voz, porque cuando me he enterado quién era, me recuerdo cuando era niño y vivía ahí en el barrio Libertad, en el mercado, donde jugaba trompo, pelota. También me peleaba con algunos. También nos sacamos el aire. Chocolate, decíamos. Nos rompimos la nariz peleando. Pero después fuimos amigos y que lamentablemente el destino a veces cada uno coge su camino. Pero seguimos siendo amigos y encontrarme con esa información que le estaba dando, que desde ya era una información desagradable, y enterarme que era un amigo de infancia que cogí, que jugaba hasta la rayuela y la acogida con ellos, allí en ese sector, duele, duele mucho. Que nadie se preocupe en ese sector denominado la zona H, que somos conocidos a nivel nacional e internacional por los medios de comunicación, que han hecho ese punto como uno de los puntos de noticia de la provincia de Santa Elena. ¿Qué pretendes hacer ahí? Mira tú, cuando yo he visitado, he conversado, y más aún cuando una joven, y esto vamos en el otro ámbito, el señor, nuestro gran amigo Esteban Bernal, que estuvo en Ballenita, que usted lo supo, vino algunas veces, hay una reunión, habló una joven, y dijo, señor ministro, ¿qué va a hacer por los jóvenes? Usted conoce que esta provincia tiene un problema muy grande de los jóvenes que han caído en tema de la drogadicción. ¿Qué hacer en La Libertad? Y lo dijo. Y el ministro estaba aquí y yo estaba al lado de él. Y me dice, bueno, vamos a buscar los mecanismos necesarios para poder ayudar este problema. Y yo le dije, señor ministro, yo le dije a la audiencia, mi proyecto que está en el Consejo Provincial, vamos a construir un centro de rehabilitación. Y el ministro, ¿en serio? Le digo, sí. Vamos, y quiero firmar convenio con el MIES y con el Ministerio de Salud. Hecho, dale. Vamos, escuchen a José Álava. Y ahí le dije a la joven. Me llama la atención lo que le dijiste a Bernal, y que Bernal no sepa de que dentro de la ley ya tenía que tener un gran centro en la provincia de Santa Elena de recuperación de estas personas. Porque así dice la ley. Más bien ellos se han despreocupado, porque una de las provincias con más índice alto que lamentablemente la droga está teniendo... a estas víctimas, a estos zombies, como le llaman, justamente la provincia de Santa Elena. Entonces,
firmaré un convenio interinstitucional donde vamos a ir construir un centro de rehabilitación, porque muchas madres familia, también cuando he estado en estos recorridos, me dicen, ¿sabe qué? Yo no tengo $150 o 200 mensuales para mandar a mi hijo a Pozorja, a un centro de rehabilitación, Vida y Esperanza, que me dicen que tienen que estar 6 meses. Uh-huh. Imagínese usted el dolor de una madre familia. Entonces, ahí viene la oportunidad para construirlo y ayudar a esos jóvenes. Y cuando yo he estado visitas por 3 ocasiones que yo he ido ahí a conversar con ellos, porque para yo saber, ¿verdad?, cuál era mi objetivo, yo tenía que ir a escuchar por esos jóvenes para yo decir, esto lo voy a hacer. Y con entonces, un gran centro de recuperación, José, ¿tú crees que se va a terminar este cáncer? Mira, porque me imagino que tú, donde estás, tienes el conocimiento que lamentablemente la provincia de Santa Elena hoy es una vía de la droga, antes era simplemente un centro de acopio Santa Elena, hoy ya no lo es. ¿Pero por qué caen los jóvenes? ¿Sabes por qué? Ya. Cuando yo he conversado con ellos, con los nombres uh-huh. que te dije, uh-huh. y digo, ¿por qué estás aquí? Tuve problemas con mi familia, yeah. uno. La otra me dijo, mi mamá se murió, uh-huh. ¿y con quién te quedaste? Con mi papá, pero mi papá ya me dejó. El otro, ¿tú por qué estás aquí? Bueno, es que mi papá no me apoyó, yo quise estudiar, ser mecánico. La otra chica me dice, digo, ¿tú? Yo quería ser una gran estilista profesional, me dice, pero no puedo. Digo, ¿te gustaría, si yo hago este proyecto, un centro de rehabilitación, tú estarías dispuesto a estar ahí, a ayudarte? Y de ahí, como gobierno, capacitarte. Me dice, sí, me dice. Ok. Entonces, ¿qué viene esta parte, mi estimado Alonso? No simplemente allá, cojo a Luis o cojo a Juan, uh-huh. con los médicos, con los profesionales en la salud. Es que está utilizando un término mal. Coger, no escoger. No. Llevarlos. Voluntario. Llevarlos. Ese es el problema. Ya llevarlos. Lo hizo hace pocos días el Cantón La Libertad. Escucharon más de 100 personas, llegaron para socializar el tema. ¿Y sabes cuándo se subieron? Porque es voluntario. 4. 4 se subieron. Entonces, pues te digo, es un proyecto que... Pero, ¿y si sabes por qué? Y aquí viene esta parte. Yo estoy enterado de todo. Dile. Cuando yo hablo... También no vas por ahí. Y me dice... A veces, ¿por qué no quieren ir a ellos? Dice, porque a nosotros nos discriminan. Uh-huh. Piensa que nosotros, y lo que más me hirió, me dice, piensa que nosotros somos asquerosos, que no tenemos un momento de la capacidad, nos humilla. ¿Yo para qué voy a ir allá? Si cómo me pueden tratar, me dice. Le digo, ¿sabes qué? Aquí primero, para llegar a aquello, porque, ¿qué es lo que llega? A ver, no, aquí hay que primero comenzar a hablar con ellos en primera instancia, segunda instancia, tercera instancia, y ahí sí, y estoy seguro que ya no serán 4, serán todos en su mayoría, porque tú tienes que llegar al punto neurálgico de ellos, a una reflexión, a poder que ellos entiendan cuál es este problema, y ahí hay que tener profesionales para poder llegar a aquello. Ahí tenemos nosotros buen profesional que puedes tú motivar a esos jóvenes para que venga. Muy, muy, muy buena parte por la motivación que tú hablas, pero a veces las personas se encuentran todo allí y seguirán en la situación. Ayer siempre he tenido una idea yo, ¿no? Uh-huh. Las cosas que hacen mal en otros países, la prostitución, la droga, oigan, la han hecho pública. La han hecho como política pública. Y ingresos económicos en ese país. Yo tengo esa idea, él la he conversado y uno me dice, usted es loco, ¿cómo va a creer que vas a legalizar la prostitución y legalizar la droga? Pero si analizamos quién se beneficia en diferentes países o en ciudades de la prostitución, son 2 familias nada más. Uh-huh. Y de la droga, igual, un par de carteles y listo. Ayer me llamó mucho la atención el debate de la prefectura del Guayas, donde el abogado, ahí se me fue, hizo la propuesta. El abogado que defendió a Shano, ¿cómo se llama usted? ¿Qué? Venegas. Venegas. ¿Saben lo que hizo la propuesta? Hacer pública la venta de drogas. Legalizar la venta de drogas. Que la venta de drogas sea regulada y controlada. Y que ese billete sirva justamente para resarcir en esta sociedad. Acá en la península de Santa Elena, la sociedad de personas que lamentablemente están involucrados en esto, es bastante grande y son víctimas colaterales.
estamos hablando de 500 personas. Que su proyecto, por más amor que le ponga, mi estimado José Álava, va a ser un poco difícil poner un centro de recuperación para 500 personas, que más o menos es la estadística que yo tengo acá en la provincia de Santa Elena, especialmente en el Cantón La Libertad. Cantón Santa Elena no tiene mucho, pero el Cantón Salinas sí también tiene su grupo. ¿Ya? Y son 500 personas ahorita, bastante. En ese sector, el sector denominado H, en La Libertad, es aproximadamente 92 jóvenes. Entraron 92 ahí, en esa parte de ahí, cuando justamente he visitado, yo los contaba. Y en ese momento, no sé, me imagino que después llegan más ahí, en ese sector. Una vez, que no soy de esos, pero tengo que decirlo, se me llenó un poco del corazón, se me hinchó el corazón. Y dije, voy a darle unos panes. Y me fue a comprar panes. Me fue a comprar 100 panes. Y me faltaron los panes y le di uno a cada uno. Por eso te digo, entonces, ahí habían 92. Me imagino entonces, que después... Le faltaron ahí. Y mandé a comprar 50 más y me faltaron panes. Ya no cargaba dinero porque ese día no fui a esa... A esa ayuda social. A esa ayuda social, sino que se me hinchó en ese momento el corazón, que a mí no se me hincha. Yo casi soy bastante frío en ese sentido. Y lo reconozco. Y mandé como 50 más, 200 panes no me alcanzaron. Y era... Yo ya te di, espera, yo ya te di. Ponte acá. No, porque después se repetían, capaz. Porque yo ya... Ponte acá que yo te di. Está sabidísimo también, pero... Entonces, 200 panes se me fueron. Entonces, no son 90 y pico, son más. Las estadísticas hay que llevarlas. Y hay falta, sí, una organización, claro. Y bien por tu lado que tengas ese proyecto, para que primero se comience con eso, con una verdadera estadística de cuántas personas. Ya no es una cuadra, José. La calle que viene desde toda la calle que viene, la parte posterior del mercado de mariscos. De ahí se viene para el barrio Libertad. Y ahora que están subiendo, mira que ahora la nueva es la que están subiendo, la diagonal que viene hacia el del mercado, hacia el Colegio Luis Velázquez, y del Colegio Luis Velázquez hacia el Colegio Dagoberto Montenegro. Esa es otra que están haciendo. Y por aquí en mi barrio también se me están viniendo ya. ¿Ya? Entonces no son 100. Claro, sí, puede ser más. Pero ahí el trabajo va a ser a nivel general. Y como usted decía, en esta parte, ¿verdad? En momentos que ya nuestros jóvenes estén ahí, con el equipo profesional, que ya están limpios, curados, como decimos nosotros, viene por la otra parte. Tenemos grandes profesionales en el ámbito para poder capacitarlos a aquellos, para poder instruirlos a aquellos. Imagínense que de luego que estén, le preguntamos, ¿qué quieres ser o qué te gustaría ser? Bueno, si ahí está la señorita que quiso ser estilista profesional, tenemos que capacitarla a ella en el ámbito de la belleza. Si a la una le gustaba ser modista, tenemos que también buscar. Si a la uno le gustaba ser mecánico, capacitar. Oiga, ¿haremos convenio con instituciones? Si aquí tenemos universidad, ¿por qué no utilizar a profesionales, contratarlos a ellos para que una capacitación a estos jóvenes? Y de ahí, cuando ya están listos, usted sabe que el gobierno está dedicado a apoyar el emprendimiento. Buscar el recurso, decirle, ¿sabes qué, Luisa? Aquí está este recurso. Inicia tu emprendimiento, tu primer emprendimiento. ¿Quieres ser estilista? Puedes poner en tu casa o un lugar tu negocio. ¿Tú quieres ser mecánico? Te capacitamos y aquí te damos para que inicies tu negocio como mecánico. Póngate, mi estimado Alonso, que de ahí un joven le gustaba ser cantante. Tenemos que tener un profesional en la música para prepararlo. Póngase que salga un gran cantante de Santa Elena, un gran pintor, un joven dice, a mí me gustaba pintar. Tenemos que buscar un profesional en ese ámbito. Hay que ser útil a la sociedad de esos jóvenes. Por eso nuestro proyecto va a nivel general. No simplemente allá, ya está limpio, listo, y ahí ves qué tú haces. No, señores. Y de ahí ir con la familia y decirle, ¿sabes qué? Aquí está tu hijo, tu hija, y ayúdalo. De ti depende, porque va a iniciar este proyecto porque ella quiso ser modista, quiso ser estilista, o quiso ser cantante el joven, y ahí estar pendiente de hacer el seguimiento respectivo. Alan Suárez quiere preguntar sobre más temas, más propuestas. 10:22 al candidato José Álava. Sí, hablando de producción, estimado José Álava, ¿qué proponer a las comunas de Santa Elena, tanto a las del norte como las del sur? Mira, justamente en Colonche, que yo he visitado en diferentes sectores, y hemos conversado con la gente, ahí a través de la prefectura vamos a hacer un corredor de producción artesanal de paja toquilla, donde se van a beneficiar Febres Cordero,
Bambil Collao, Bambil Desecho, Río Seco, ¿verdad? Loma Alta y Manantial de Colonche. Porque ahí hay una producción. Ahí tenemos que apoyar. Ahí tenemos que fortalecer aquello. Nosotros tenemos que trabajar con los gobiernos autónomos parroquiales, municipio de la misma manera y prefectura, y decir, bueno, vamos a hacer una inversión aquí, vamos a generar empleo, vamos a apoyar para que esta producción en Pajastoquía sea reconocida no solo a nivel local, sino nacional e internacional, y se van a beneficiar eso de ahí. Vamos a generar destinos turísticos, vamos a promocionar esos lugares que están en realmente sin ser promocionados y ser apoyados. Si nosotros, el gobierno está encaminado a que se genere empleo, que impulse el turismo a nivel local, que el Ecuador sea reconocido en el mundo, nuestra provincia de Santa Elena de la mejor manera. Tenemos que ir allá, apoyar ese sector. Colonche va a ser beneficiado en esa parte importante. Usted sabe que Ban Ecuador, en esta provincia, a través de los créditos, el 1% ha entregado más de $1,300,000 en las parroquias de Colonche, Manglar Alto, a las personas que tienen que iniciar su negocio. Y eso es bueno. Y nosotros también vamos a apoyar el emprendimiento al 100%. Tenemos que apoyar a esas personas. Mire usted qué importante sería. ¿Y eso qué hacemos? Eso también es un eje económico y vial. Porque ahí vamos, si nosotros ayudamos en esa parte también, las vías, que tengan buenos caminos. Usted sí sabe, se ha ido por Valdivia, Sinchal, Barcelona. Tan pésimas esas vías. Y de ahí sacan producciones. Mis hermanos comuneros cuando van a las montañas, ¿cómo a veces se les dificulta el ingresar? ¿Cuál es la mejor obra que ha hecho el actual prefecto de la provincia de Santa para usted? No sea así, que ha hecho algo bueno. ¿Y qué le faltaba entonces, Alonso, a la prefectura? Ni la casa del Consejo Provincial no tenemos. Verdad. Alonso, 15 años que tiene la provincia. ¿Usted se siente orgulloso de aquí en La Libertad? Usted dice, mira la casa municipal de La Libertad, qué hermoso, qué lindo. Tuvo que llegar un alcalde a construir un palacio municipal, no estar alquilando por años. En Salinas tenemos una casa municipal y creo que son de la misma línea. En Libertad, en Santa Elena, yo me siento feliz porque un buen palacio municipal. Todos nos sentimos felices de decir, mira, la casa del Consejo Provincial, qué hermoso, qué lindo. ¿Hay una obra? No me va a decir las vías. Porque, Alonso, eso está en el COTAC, pues. Eso está por obligación, por eso están creadas las prefecturas. De invertir en caminos vecinales, circuitos, en vías, asfaltado, en sectores rurales. Eso es por obligación. ¿Usted quiere llegar a la prefectura para solo para hacer la casa? Para eso, no, pues tampoco. No, es lo así. Que me está diciendo. Eso es un ejemplo, mi estimado. Ah, ya, correcto, correcto. Eso es un ejemplo. No, pues lo estoy aclarando, porque claro. No, eso es un ejemplo. Porque, oiga, miren la propuesta, pues. Cuando dijeron que en el Cerro del Tablazo iban a poner el monumento de la emperatriz Santa Elena para un punto turístico. Ni la piedra no está ahí. Discúlpeme, aquí hay que hacer proyectos que usted diga, wow. Esto dejó la prefectura. Un pipón dice que se ha comprado como 8 terrenos ahí en... Amiguísimo del alcalde de Cantón Santa Elena. Para eso ha servido el Cerro del Tablazo. Para ser vendido entre ellos. Mira usted ahí. Y sí, quizás la prefectura apoyó parte fomento productivo, pero falta más. Aquí hay que hacer más cosas. Aquí ¿Qué otra propuesta tienes, José? Porque se nos va el tiempo. ¿Qué otra propuesta tienes para la prefectura? Mira usted... Aquí mucho se habla, y esta justamente en la parte tan importante. Ojalá que usted en un momento tenga la oportunidad de conversar con nuestro gran amigo, el ingeniero Teddy McClip. Ya. Y le voy a dar el contacto. Ojalá que usted le llame. Por supuesto. Converse por supuesto. Con él. ¿Sobre qué tema? Dígame. Él es el presidente de la empresa pública del agua a nivel de gobierno nacional. Y he conversado con Teddy y he dicho, ¿sabes qué? Aquí hay que apoyar muchísimo en esta parte en Santa Elena. Uh-huh. Tengo hermanos agricultores que tienen sus tierras. Que nosotros queremos apoyar con el crédito de Banco Ecuador. Pero yo dice, vea, si no puedo conectarme con el lado. Y ahí hay que apoyar muchísimo. Sayá, San Miguel, San Vicente, Sucre, Olmedo. Y algo concreto es impulsar proyectos de riego y desarrollo productivo para las poblaciones ubicadas en el trayecto de Río La Camarona hasta el embalse de San Vicente. Uh-huh.
concluir con el sistema de riego del Valle de Javita e iniciar los estudios para el drenaje agrícola, impulsar el desarrollo productivo agrícola de San Rafael, Zapotal, El Azúcar y Chanduí. Yo le dije a Teddy. También, ¿no? Yo le dije a Teddy, firmaremos convenios, Teddy. Hagamos los estudios y las inversiones necesarias. Pero y ahí vamos a trabajar. Sí, mi estimado José Álava, porque son millones y millones que hay que invertir han pasado. Oiga. El gobierno del encuentro ha pasado de lo, ¿cómo se llama el gobierno del señor Correa? ¿Cómo se llamaba? Su frase. Este es el gobierno Avanzamos del, Patria. Avanzamos Patria y ahora el gobierno del encuentro. Y no han podido porque se necesita muchos recursos para primero comenzar a activar ese proyecto, que es muy bueno, para irrigar a tantas hectáreas en la provincia. ¿Y usted cree que zona sur, con la capacidad norte que uno puede tener y política, no solo esperar recursos de prefectura de gobierno, sino a través de las ONG o fundaciones o inversionistas? Me está respondiendo. Oiga. Sí, o correcto. Pero mi estimado Alonso, o por ejemplo, cuando usted quiere hacer algo, usted busca la manera cómo poder tener un recurso y poder hacer una gran inversión. No solo está esperanzado algo. Por ejemplo, cuando usted quiere hacer un préstamo y, a ver, el banco me da tanto, pero no me alcanza. Usted puede ir por otro lado a solicitar y ahí dice, y te pueden dar y unir todo eso y poder construir. Yo no puedo estar esperanzado, no, puchica, esto nomás. No, yo tengo que buscar la manera. Si yo voy con un proyecto a presentar, ¿verdad?, a inversionistas, a una ONG o fundación o fuera, y ellos vean, oiga, digo, esto va a beneficiar. Es que los inversionistas no han invertido, valga la redundancia, justamente por eso. Porque vienen y hacen el análisis, a ver, y se encuentran con grandes problemas, tanto en el otro gobierno como en el actual. ¿Ya? Entonces te dicen, oh, no califica, usted no tiene una salud financiera. ¿Cómo vamos a recuperar esa inversión allá en la provincia de Santa Elena? Entonces, que si bien es cierto, el proyecto es muy bueno, pero ese es lo que yo veo. ¿Cómo vamos a decirle a los inversionistas que inviertan acá cuando hay algunos problemas de obra mal hecha y diferentes situaciones que perjudican años de administraciones políticas a las actuales aspiraciones y sueños como ustedes? Mire usted, ahí uno tiene que buscar los mecanismos necesarios. Para eso uno tiene que estar rodeado de personal técnico y capacitado, no de piponazgo. Para eso uno tiene que estar en ese momento, buscar buenos profesionales, ¿verdad? Tanto en la parte legal, parte jurídica y obviamente no solamente con prefectura, sino con las instituciones que realmente embargan todo aquello para poder decir a los inversionistas, ¿sabes qué? Esto es la vialidad, esta es la mejor manera. Aquí, esto de aquí, lo que quizá en un momento hubo un problema, esto le podemos ir cambiando. O sea, uno tiene que buscar la forma y eso nosotros estamos encaminados. Para lo importante es sacar adelante esta provincia de Santa Elena. Muchos proyectos, mi estimado Alonso, por cuestión de tiempo se quedan. No hemos hablado. Desde ya la invitación de tema de para educación. No hablábamos tema de en salud. En estos 30 días. No, ¿cuántos días? 25 días. En estos 25 no hablamos días. Temas de las escuelas deportivas, pero escuelas deportivas de verdad. No para que te den solamente una camiseta o una pantaloneta. Porque aquí hay un proyecto importante. ¿Ya? Porque yo quiero al joven que está ahí que sea grande en su vida. Póngase que aquí tengamos otro Alberto Spencer. Porque si hay niños y jóvenes, pero no hay apoyo. ¿Qué te dan? ¿Un balón? ¿Una camiseta y pantalón? Y ahí está. Antes que se vaya, le voy a dar un consejo, mi estimado José, que lo tome dentro de su grupo de trabajo. De algo importante que se puede hacer en la provincia de Santa Elena. Historito, escucho acá a ningún candidato. Espero que acoja la idea o sugerencia con su equipo de trabajo y la pueda hacer un proyecto. Pregunta, después del petróleo, ¿qué ingreso a nivel internacional tiene Ecuador? La pesca. Correcto. Apoyar. Mi suegro, Alonso, yo me siento orgulloso. Mi suegro es pescador y tú lo conoces. Mire, vea usted, sí. Y yo conozco realidad y yo quiero apoyar a muchísimos hermanos pescadores. La pesca da, pero no es el segundo ingreso. El segundo ingreso acá en nuestro país, después del petróleo, es el camarón. Hay que hacer un proyecto para la provincia de Santa Elena respecto a ese tema. Y nos tenemos que sentar con los dueños de los laboratorios. ¡Nos vamos a ser millonarios! Porque aquí vienen de diferentes partes de las costas
a denigrar nuestro trabajo y nos dicen, te pago por, ¿cómo se llama? La larva, más pequeñito. Antes, bueno, tiene un nombre, no sé. Y él dice, yo te voy a pagar tanto, si que quieres. Claro. Y después que la vendo, te vengo a pagar. Sí. Y no valoran el trabajo. De uno. ¿Cuántos laboratorios hay aquí? Y quiero ser soñador y se lo estoy dando gratis. Gracias. No le voy a cobrar. No le voy a cobrar lo que le estoy diciendo. Oiga, para que se haga pues la línea de exportación de nuestro producto. Pero no, acá en Santa Elena solo nos alcanza el capital para sembrar. Hasta allí vale el peninsular. Y ahí no viene, la cría del camarón no viene. La venta del camarón no viene. Y la exportación del camarón tampoco es nuestra. Si se completaría toda esa línea, discúlpenme, es el segundo ingreso del país. Así es. El camarón. Y se benefician unos 4 familias nomás, que ya sabemos. Uh-huh. ¿Qué familias se benefician? Y que no son ni de Santa Elena. Son de otro lado. Y aquí nosotros nos negriamos por recibir un paupérrimo sueldo a conveniencia de ellos y no a conveniencia de quien trabaja. Esa línea, tomarla en cuenta, nuestros candidatos, para que se haya un proyecto, que se haga un proyecto efectivo. Oiga, yo creo que menos de 10 años, a menos, estaremos hablando de otros días súper mejores, económicamente hablando, porque usted con esa línea daría trabajo, se mejoraría a esas familias que trabajan y que son conocidos, usted me imagina que tiene conocidos, a la gente que se dedica a sembrar. ¿Ya? Ahí están los Tomalá, los Borbor, los Yagual. Todos ellos. Pero se sacan el aire y a veces no obtienen lo que es el trabajo a diario. Que cambie el oxígeno, que levántate temprano, que dale a comer en Monteverde, tengo un amigo que se llama Borbor. Y le digo, hermano, porque él tiene también, digo mi laboratorio pequeño, la Arbita, y me dice, estoy esperando que me paguen. Y ahorita me son cuatro. Le digo, oye, hermano, ¿y quién tiene plata? Chuta, bro. Él me dice, pero 10:30. Tenemos aeropuerto. Tenemos todo. Discúlpame. Hay que reactivar ese aeropuerto. Simantas tiene ya una terminal aérea. Tenemos aeropuerto, mandamos nuestras larvitas allá. Oh, discúlpeme, por favor, hasta yo me pongo a vender camarones. Venga, venga con el camarón, diga. Panamá, ¿cuántas toneladas quiere? ¿Ya? Sí. Todo. A ver, Europa, ¿cuántas toneladas quiere? Camarón, Made in Península, Santa Elena. Una marca, excelente. Muy bien, Alonso. Muy quisiera bien. Ser candidato, pero de verdad está. Sistema corrupto no me gusta. Por eso no soy candidato. ¿Nos vamos a la pausa? Vamos a la pausa comercial. Despídanos. Don José Álvaro. Gracias. Invitado para... Gracias, Alonso, gracias. 25 días todavía tienes invitado. Sí, para poder seguir conversando de otros temas. Te agradezco muchísimo y a la provincia de Santa Elena muchísimas gracias. Como en su momento le digo, una oportunidad importante que este año tienen los peninsulares de elegir autoridades y empezar un buen desarrollo en esta provincia y trabajar juntos. Como tú mismo me dices, yo tengo toda la predisposición, todas las ganas. El desafío para poder trabajar en esta provincia, el reto tan importante de hacer quedar el bien, el nombre en alto, ¿verdad?, de la provincia de Santa Elena. Porque no gana José Álava, gana la provincia, porque es mi trabajo y compromiso de servir a la provincia de Santa Elena en todos los niveles. Aprovechar ahorita que somos gobierno y poder traer los recursos necesarios y trabajar al 100%. Usted lo sabe que quiénes son los prefectos que han estado ahí. Nunca ha sido línea de gobierno y esta es una mejor oportunidad, es algo especial que va a tener esta provincia de Santa Elena. Por ti, por tu familia, vamos a lo seguro. Esta es una mejor oportunidad, vamos a lo seguro con obras, con seguridad, con vialidad, con emprendimiento, con la parte social. Vamos a lo seguro. Un abrazo fraterno, mi estimado Alonso. Gracias por la oportunidad. Gracias a mis hermanos peninsulares. Que Dios les bendiga siempre. 10:37, amigos de la sintonía. Pausa, volvemos enseguida con más noticias, más información. En Facebook, Instagram y YouTube nos encuentras como Radio Record 106.5 FM. Son las 10:37.